Está haciendo viejo, Fermín. ¿Pero quién vamos a contratar si nadie quiere estar?
pesada, no se puede decir nada, pues yo soy súper feliz así, mira. Es que somos tan poco sociables, Alex. Ay, tu repentina pasión por el diplomático, te ha trastornado, ¿verdad? Oh. ¡Ay, de luz, cielo, flores, qué bello es el amanecer, niños! Los pájaros cantan, tío, tío, tío. Alex, hijo, qué sucio vas. No entiendo cómo puedes acumular tanta mugre sobre ti, hijo mío. Pues sin lavarme, mamá. Pues debes lavarte, hijo. Con agua, jabón y estropajo. Fermín dice que Amy tiene dolor de muelas. Ay, pobrecilla. Hay aceite de clavo en el armario de la cocina. ¿Quién es Amy? ¿La cocinera, creo? ¡Oh, qué barbaridad! ¿Cómo voy a contratar a una cocinera que se llame Amy y tenga muelas? Hijo, trae una copa. Vamos, va. Coñac, ¿no? Sí, por favor. ¿Y Alex? ¿Qué pasa, mamá? Estas flores con pétalos amarillentos son delfiniums, ¿verdad? No, los delfiniums son estos que tienen así como el tallo largo y luego la corola azul y grande. Tienes razón, estos tienen un nombre astronómico. ¡Aster! ¡Eso es! Mira, mamá, Sara tiene solo 28 añitos. Pues
con tal de que sea simpática con Ricardo. ¿Y no te da miedo que sea demasiado simpática con Ricardo? No seas idiota, anda. Alex, hijo, ¿por qué no te buscas una novia a la salida del colegio y dejas de lado a esa víbora? Pero que solo somos amigos. Ya, claro. Mentira. Balancini, deja que le coja de la manita para que se siente un hombre. Pero te lo digo otra vez. ¿Acaso te critico yo cuando vas a buscar novia a la sede del PP? ¡Perdona! ¿Qué has llamado a Ricardo? Es un diplomático, perdona que te diga, ¿eh? Yo me pensaba pasar un fin de semana tranquila rodeado de las atenciones de Cristo. ¿Qué me espera, en cambio? La casa será un campo de batalla. Tendremos que hacer cola para ir al baño. Que no te preocupes, mamá. Que Sara y yo cogemos, nos levantamos a las 5 de la mañana y nos vamos juntos por ahí. Ricardo y yo vamos a hacer una excursión al lago. ¿Por el lago? ¿En qué? Te prohíbo que toques la lancha, es el deporte favorito de Cristian. ¿Pero qué os habéis creído? ¿En qué llevo ya pase a la Sara? ¡Vamos! Pues, te construyes una balsa como todos los niños cuando se entere vuestro padre. ¿Qué disgusto le vais a dar? Pero mamá, Ricardo y yo no le hemos pedido para cedernos la lancha. ¡La lancha! ¡Mía! ¡Mamá, que de evidencia! ¡Deja que me muera! ¡No lo podéis tocar! ¿Se puede saber por qué diablos estáis formando este escándalo? ¡Ay, George! ¡Yo me vuelvo loca! ¿Cómo es que Fermín no me ha traído mi café? ¿El café? ¿Hemos comido? ¡Rayos y centellas, que aparezca Fermín! Oh, muy bien, Fermín. Justo a la salida. Aquí tienen el café. Ey, me he olvidado calentar la leche. La pobre tiene un dolor de muelas terrible. No quiero que se me moleste mientras estoy trabajando. Por cierto, Alex, en el tren de las 4:30 va a llegar una señorita y quiero que te ocupes de ella. No es que sea la estrella más brillante del cielo, ya te imaginas, pero quiero observar sus reacciones. Sobre todo en un ambiente acogedor y familiar como este. ¡Ay, dominad la casita del jardín! Así que la casita del jardín se la queda, papá, es que no es justo, siempre lo quedan todo. ¡Esta vida es insoportable! ¡Siempre que hago un plan lo tenéis que estropear! ¡Cómo los tengo de irme de esta casa, Dios mío! Ay, hija mía, tus palabras me parten el alma. ¡Mamá, déjate de teatro! Mis hijitos han cambiado desde hace algún tiempo. Tengo que dejar de negarme la verdad y aceptarla por cruel y amarga que sea. Me apoyo tu cabeza en mi hombro, querida. La tonta de papá se quedará con la casita del jardín. Y Ricardo va a tener que dormir en la caldera como un pordiosero. Tendrá que pasar por encima de mi cadáver. ¿Y eso, mamá? ¿Tienes algún plan? Ay, hijos míos, esta mañana he tomado una grave determinación. ¿Cuál es, mamá? ¡Vuelvo a la escena! Pero bueno, ¿y eso, mamá? No puedo dejar que mi vida se marchite inútilmente. Pero mamá, si te fuiste hace menos de un año, ¿cómo vas a explicar que vuelves? Mi público, hija, los tweets de mi querido público me obligan a volver. ¿Te han mandado muchos? Ninguno, es eso lo que me decís. Bueno, ¿y con qué hora vuelves, mamá? Repondré. ¡Amor pasional! Mamá, esa obra no es muy buena, ¿eh? ¿Cómo que no? La protagonista tiene un papel de mucho lucimiento. Además, ese drama fue siempre mi mayor éxito cómico. ¡Eres un loco! ¡Un ciego y despreciable loco! ¿Crees que porque has comprado mi cuerpo puedes comprar también mi alma? Siempre soñé con un amor como el tuyo, pero nunca pensé que fuera tan hermoso vivirlo en la realidad. Esta frase, hijos míos, nunca fui capaz de decirla sin emocionar. Pero es verdad que el segundo acto mejora. Tienes razón. Subo a partir de la entrada a la escena de Víctor. Pamela, hace un momento el papel de Víctor, ¿quieres? ¿Es el final del acto? Sí, recuerda. Es un juego, señora. ¡Sara! ¿Qué quieres decir con eso? ¡Mis bellos sueños pisoteados! ¡Mis ilusiones destruidas! ¡Para yo! ¿Cómo? ¡Tú y Víctor! ¡Dios mío, no puede ser! ¡Silencio! ¿No es acaso el llanto de mi pequeño papel?
Mira, tú es una idea. Hay gente que duerme de pie. Bueno, ustedes son una familia de lo más peculiar. No seas gruñón. Pero ¿cómo no va a gruñir con todo el trabajo que me espera? 8 invitados y dispuesta para volverse loco. ¡Que ya voy, caramba! ¡Voy corriendo! Thank you.
alguien más? ¿Que si espero? No lo sabes tú bien. Me prometió que sería un fin de semana de lo más tranquilo, para usted y para mí. Me engañé. Será un fin de semana de lo más movido. Round two. Estela, querida, qué alegría verte. Sara, ¿cuánto tiempo? Eso, ma. ¿Vienes sola? Claro. ¿No vienes en el tren de las 4:30? Por supuesto. ¿Y no has visto a nadie en la estación? Sí, pero no pensé que viniera a tu casa. Pues vienen todos, querida. Y Alex me prometió que sería un fin de semana de lo más tranquilo. Bueno, dado que nunca hay que esperar nada de los Blis, ya me presento yo. Soy Sara Gasset. Sara Gasset, Cristian Rodríguez. Cristian Rodríguez, Sara Gasset, ya está. Y dígame, señor Rodríguez, ¿es suyo el coche que está ahí fuera? Sí, claro. Estela, ¿me lo podrías haber dicho? Me hubiese ahorrado un viaje horrible en ese cacharro de tren. No contaba contigo, querida. Uf, es que tendrías que ver cómo está Madrid últimamente con eso de la contaminación. Además, he de decir que tu casa es encantadora y que te sienta muy bien el aire puro, ¿sí? Por fuera, querida, si me vieras por dentro. ¿Y eso? ¿Qué te ocurre? Nada grave de momento, pero me saltan negros presentimientos. Cristian, vamos a buscar un lugar donde puedas dormir. Le diré a Alex que baje. Creo que se está afeitando para que le salga la barba. Gracias, tesoro. Hola, Sara, ¿has venido? Por fin, Alex, aquí hace un calor terrible. Estás fresca con la rosa. Más bien como un témpano de hielo. Tendrías que ver cómo me ha recibido tu madre. ¿Y eso, Sara? Ah, bueno, es que han invitado a papá y mi hermana a que me avisaste, no te preocupes. Me prometiste que sería un fin de semana de lo más tranquilo. Mira, de verdad, que mañana cogemos, nos levantamos a las 6 de la mañana y nos vamos a la mancha de un paseo, ¿te parece? ¡Qué interesante! Por cierto, ¿no estará tu padre en casa? Sí, está arriba escribiendo, ¿por? Me gusta cómo escribe. En fin, no, la verdad, pero bueno, nos da de comer. Por cierto, ¿quién es ese jovenzuelo que estaba con tu madre? ¿Quién? ¿Ese tal Cristian Rodríguez? Ah, no, uno de los que invita siempre, pero bueno, no sé, da igual. No sé, es uno de los pocos que me cae bien. Mira, presto el cargamento. ¿Es la casa de los señores Blis? No, el parque de atracciones. El resto de la tribu. Ya veo, ¿está la señorita Papá? Claro, veré si la encuentro en la montaña rusa. ¡Oh, señorita! ¿Sí? No lo había conocido. Señor Putz. Vámonos a hablar. Pero Alex, ¿no podemos ser groseros? Haremos perfectamente en casa. Se hayamos encontrado en la estación. Desde luego, si me hubiera quedado sola, me moriría de vergüenza.
informado de mi llegada? Pues mire, la misma pregunta que estoy haciendo yo acerca de la señorita Pamela. ¿Y si tocáramos el timbre? Muy buena idea. Ay, me temo que no funciona. No se desespere. Eso es absurdo. Quisiera volverme con mi mamá. Vamos, calma, señora. ¿Cuándo conozca a la señorita Pamela? Se le pasará todo el miedo. Es fantástica. Sí, pero ¿dónde está? Pues no lo sé, pero bueno, ya ha oído. No van a tardar en servir el café. ¿Pero usted lo ve normal como para tomar café? Caramba, si lo espero. Bien, aguardaremos. ¿Le importa si yo doy un trago? No, no, para nada. Ojalá pudiera yo, pero estoy tomando antibióticos. Y tu madre, Alex. El café y la leche solo pueden servir ustedes mismos.
está la lancha, ¿verdad? Pero si no sabe nada. Está con Cristian. Ah, claro, un hombre como Cristian Rodríguez no corre ningún peligro. ¿Quién es Cristian? Ni idea. Bueno, preséntense ya todos, tío, ¿vale? Vaya, me la pasas, pero llevaba diciendo el corazón todo el día. Les presento a todos a Cristian Rodríguez. Hola. Cuéntame, hasta dónde no le llegaba. Pero todo
¡Que me canso! ¿Cuál es, por fin? Pero no mucho más. A ver, venga, a ver, venga. Mamá, coge las flores, a florir y las a la guitarra. Por un momento de que es un diplomático.
No le estoy tendiendo ninguna trampa a pesar de ser la madre de Pamela. Que no la estoy comprendiendo. Oh, por favor, parecen ustedes dos muy amigos, pero no se preocupe. No acostumbro a meterme en los asuntos sentimentales de mis hijos. ¿Le gusta usted la música, señor Puig? Pues tampoco entiendo mucho de eso. Entonces es que le gusta. ¿Tocar algo para usted? Para una mujer como yo, tener una hija a la edad de Pamela es algo bastante horrible. Hay que olvidar el arte de la coquetería para aprender el de ser abuela. ¿Cómo puede decir eso? La juventud de Pamela jamás podrá eclipsarle a usted, querida señora. Su belleza se conservará fragante porque emana de su espíritu. No sé si piensa lo que dice, pero desde luego suena muy bien. Apoya el codo que facilita la inspiración. Es usted una mujer extraordinaria. ¿Extraordinaria? ¿En qué sentido? Pamela es como una lejana reminiscencia de su personalidad. Cuando la conocí a través de ella, imaginé la mujer que existía en usted. Apoya el codo, apoya el codo. Thank you.
miserable. ¡Pamela! ¡Yo! No, Cristian. Pamela tiene razón. Tengo que afrontar la verdad. Mis canas y todas mis arrugas. ¡Ay, mami! La juventud tiene sus derechos. Te entrego a mi hija, Cristian. Es toda tuya, sin rencores. Señora Bliss, aquí ha habido una confusión. Todavía puedes llamarme Esther. ¿Lo permites? No creo pedir demasiado. ¡Ea! ¡Alejemos la tristeza! ¡Este es un gran acontecimiento! ¡Y todos tenemos que estar muy contentos! ¡Eres maravillosa, mami! No, hija. Solo soy una mujer que también fue joven y entiende los caprichos del corazón. Voy a subir a mi cuarto a echar una pequeña siesta. Me tomaré una pequeña aspirina. Por favor, que desconfiado es usted. No, desconfiado yo no. Es usted una mujer con mucho encanto.
Kang. Y en mi naturaleza está desconfiar de las mujeres encantadoras. Pues hace usted muy mal. Quiero pagar su sinceridad con la marca. Mis novelas no valen nada. Usted, que es inteligente, lo sabe. Nada de eso. En fin, ¿cuándo me va a contar qué es lo que ha venido a hacer aquí? Señor Briggs, ¿quiere saberlo? Creo que siento debilidad por usted. ¡Huyamos juntos! ¡George! ¿Me has llamado George? ¿Le disgusta? Todo lo contrario. No comprendo su actitud hacia mí. Parece representar el papel de un escritor cínico que se burla a costa de sus admiradoras. Es usted demasiado hermosa como para que yo pueda pensar nada semejante. ¿Entonces le gusta a usted? Con locura. Pero me desagrada eso. Pobre de mí, sí. He venido desarmada. ¿Desarmada? Es usted lista. Pero conmigo no le vale. No se puede andar con aire de inocencia. No le entiendo. Bueno, entonces me explicaré con más claridad. Se lo prohíbo. Muy bien, entonces sepa. He dicho que no quiero oírle. Fingirá que no va a escucharme, pero no se le va a escapar ni una sola. Uy, me da usted un miedo terrible. ¡Amor mío! Le prohíbo que me llame amor mío. Vamos. Se ha estado esperando ese momento desde que llegó. Es usted un vanidoso insoportable. ¡No le mira la menor vanidad! Yo no conozco a usted. Es usted una coleccionista. Colecciona aventuras con hombres famosos, pues, como si coleccionase sus autógrafos. ¿Cómo se atreve? Por mí que no quede. Se oiría faltar en su álbum sentimental. Es usted insoportable. Sara, qué querida Sara. ¡Suelta mi mano! Es usted adorable. ¡Suelte mi mano! No. Sí. No. ¡Sí! ¡George! Querida, ¿sabes si quedó el chocolate del desayuno? ¡No quedó! ¡Ni vergüenza! Estela, buenas noches. Siéntate, Sara, querida. Muéstrate digna por una vez en tu vida. Tranquilo. No pienso montar ningún numerito. Solo quiero que hablemos los tres con calma de lo que acaba de suceder. ¿Me vas a dejar explicarme? No pido explicaciones ni excusas. Solo quiero que hablemos con calma, sin perder la seriedad. Yo no puedo estar más tranquilo. No hay que cargar la mano, pero tampoco estar excesivamente frío no es el matiz adecuado. Tienes razón. Perdón. ¡La vida me ha ido una vez más! ¿Qué dices? Pero no importa. ¡Que la vida me ha ido una vez más! Pero no importa. George, no me irritas haciéndome repetir las frases que siempre se me escuchan desde la última butaca. Vamos a ver, Estela, a fin de cuentas sabes que se trata de un beso. George, tú ya no me amas. Tenía que suceder. Los hombres envejecen menos rápido que las mujeres. He ahí una lección, Sara. Que la vida se encargará de enseñarte dentro de un par... Sí, un par de años. George, ha envejecido menos que yo. Quizás porque no he tenido ni mis responsabilidades ni mis preocupaciones. Estela, ¿no ves que todo esto es absurdo? No, Sara. Estela tiene razón. Estamos en un momento trascendental en nuestras vidas. ¿Qué decisión tomamos? Ninguna, por supuesto. ¡George! ¡Tú la amas! ¡Con toda mi alma! ¡Pero pues está listo! ¡Nos separaremos! ¡No te detendré a mi lado ni un minuto más! ¡Pero Estela! ¡Tú cállate! ¡Le amas! ¡Te delata cada mirada! ¡Cada gesto tuyo! Yo me voy a esta casa y a refugiar a una recogida pensión de Italia. ¿Y qué será de los chicos, Estela? Pamela se quedará aquí. Alex tiene que venir conmigo, hay que lavarlo diario. Le reservaré la mitad de mis derechos de autor. Agradezco tu generosidad. Te has portado magníficamente, Estela. Nuestro matrimonio llega a un momento trascendental. Y gracias a ti... Estela, pido la palabra, quiero... ¡Cállate, Sara! Estela es tan sublime, se lo debemos todo. No podemos prolongar su agonía. ¡Que no quieras, ¿sí? ¡Fuera de aquí! ¡Quiero estar sola! Sácate a esta arpía de aquí, que luego hablamos tú y yo. ¡Mamá, mamá, mamá! ¡Tengo que contarte algo! ¿Qué sucede, hijo mío? ¿Dónde está Pamela? Pues en la biblioteca, supongo. ¡Pamela, Pamela! ¿Qué pasa, muchacho? Pareces muy excitado. ¿Qué es? No pongas las caras, que es algo muy bueno. Ah, menos mal, yo pensaba que verías agua de Cintia en el lago. Bueno, de hecho...
Otra cosa, mi hermano. ¿Qué se trama? Cintia, que se lo contamos. Le he pedido que se case conmigo, estamos prometidos. ¡Hijo de mi vida! ¡Mamá! ¡Mi pequeño Alex! ¡Un niño todavía y yo! Ay, mamá, ¿pero por qué lloras? Mis pequeños se van de casa y yo me quedo sola, rodeada de recuerdos. Cintia, ven aquí que te doy un beso. Buena con mi hijo, ¿verdad? Pero señora Bliss... No, calla, calla, yo también he tenido 20 años, ¿eso lo que es? Señora Bliss, no somos... ¡No intentes ahorrarme las emociones! ¡Pues yo no te las evitaré, Estela! ¡Soy la colección más grande de hipócritas jamás vividos! ¿Es que...? ¡Esta casa no es más que un laboratorio de sentimientos artificiales! ¡Estoy hasta la coronilla de todos vosotros! ¡Sara! ¡Tú te callas! Llevo más de una hora intentando hablar y siempre se calla con efectos teatrales. Estela, nunca deberías haber abandonado la escena. Mejor berrea. ¡Berrear! ¡Yo! Mira, Sara, solo último. No te consiento que insultes a mi madre. ¡Todavía no ha acabado! ¡Berrear yo! ¡Estela Bliss! ¡Una gloria nacional! ¡Diga usted, señorita! ¡Esa señora está muy toluca! ¡No pienso volver a poner las pies en esta casa nunca ¿qué más! ¿Qué ha pasado? Pues haga usted el favor. ¿Qué sucede aquí? ¿Es un juego, señora? ¡Sí! ¡Un juego que debe ser jugado hasta el final! ¡Sara! ¿Qué quieres decir con eso? ¡Mis bellos sueños pisoteados! ¡Mis ilusiones destruidas! ¡Toma! ¡Amor pasional y mayor esperpento de mi mujer! ¿Cómo? ¡Muy bien! ¡Dios mío! ¡No puede ser! ¡Silencio! ¡No es acaso el llanto de mi pequeño mujer! ¡Déjala! ¡Déjala que llore! ¡Pues más llorará cuando sepa que su madre es una! Thank you.
era alguien de la familia. Me arrepiento de haber venido. No he pegado ojo en toda la noche. Había dragones trepando por las paredes. ¿Dragones? Me alojaron en la casita del jardín. Todos japoneses allí, incluso la cama. ¡Qué horror! Desde luego, son unos perturbados. Lo mismo pienso yo. Me pregunto si el señor Gris estará informado de mi llegada. Pero ¿sabes lo que pasa? Que llegué, me dirijo directamente al estudio, me mira de arriba abajo y me dice: ¿quién es usted? ¿Qué hace usted aquí? ¿Había olvidado su invitación? Poco después, en Zanahoria fuimos a tomar café y se lo olvidó definitivamente. Oye, ¿estás en serio prometida con Alex? ¡Ay, espero que no! Pues ayer lo estabas. Pues lo mismo tú con Pamela. Bueno, bueno, pero la historia con Pamela es distinta. Enseguida lo hablamos y quedó todo muy claro. Y hay otra situación que estamos viviendo. De repente ayer Alex estaba súper cariñoso conmigo. Me da un beso, se dirige hacia la casa. Me obliga a entrar, le escucho que somos novios y ¿sabes lo que me dice Estela, la loca de su madre? ¡Que haga feliz a su hijo! Exactamente lo mismo me ocurrió con Pamela. Menos mal que digas una chica comprensiva. A mí no me cayó muy bien. Fue mi padre, mi madre. Al menos está mejor que el resto de la familia. No mucho más. ¿Qué te pasa? Tengo hijo. Creo que he comido demasiado deprisa. Ponte la respiración, ¿vale? Todo lo que puedas. No. Venga, campeón, vamos. ¡No te puedes! ¡No te puedes! Toma, un poquito de azúcar. Es una sensación extraña, ¿verdad? ¡Atroz! ¿Por qué no pruebas beber de revés? Creo que da muy buen resultado. No, no te entiendo. Es colocar los labios en el sentido contrario, sí. Naturalmente, no hay nada. Pues, no sé, probemos con otra cosa. Con café, con café. ¿Usted cree que toda esta gente desayuna en la cama? No lo sé, pero tampoco me importa saber.
estar, acabo de traerlo. Pues si es tan amable de indicarme dónde. Por ahí hemos convencido a la bandera. ¿Se ha convencido ya? Ya veo. Alguien lo ha escondido. ¿Puede traer más? Por supuesto que puedo. Pero no me equivoco. ¡Alguien lo ha escondido! Este hombre se siente más a sus anchas en un camerino que en una casa particular. ¿Estaba en servicio del pelo cuando ella actuaba? Sin duda, si no, no me explico su presencia aquí. Ciertamente, ¿me permite la libertad de lenguaje? ¿Eres tu Fabras? ¿Está incomible? Pues sí, por la pone está oscuroso. Más azúcar. Gracias. Qué lástima que haga mal día y no puedo dar un paseo por el lago. Si desean algo más, solo tienen que... ¡Oh, Dios mío! ¿Qué ha sido eso? Oigan, ustedes dos, ¿qué hacen ahí? Salgan inmediatamente. Oh, hola. Buenos días. Creo que hemos roto una taza. ¿Estaba llena? Sí. ¡Oh, Dios mío! La alfombra. El señor Rodríguez tenía hipo y le estaba enseñando cómo beber del revés. Vaya ocurrencia. Bueno, era la vajilla ordinaria para ciertos huéspedes. El hipo que se me ha ido. Suerte. Habrá sido del susto. ¿Saben que está diluviando? Noticias frescas, desde hace horas. Señorita Gasset, ¿qué planes tiene para hoy? Uno solo, pero firme, coger el primer tren hacia Madrid. Permítame que la acompañe, no me siento con puertas para aguantar un día más en esta casa. No, ni yo, ni tú. Pues vayámonos todos. Hombre, quizá es una grosería. Sí, yo opino que usted y la señorita Wolver deberían quedarse. Porque nosotros, rápido, llama Fermín, tenemos que informarnos sobre los trenes hacia Madrid. ¿Y el equipaje preparado? Sí, sí, lo tengo listo desde hace horas. ¿Qué pasa ahora? Por favor, ¿nos podría indicar los trenes? ¿Para Madrid? Sí, para Madrid. ¿Esta mañana? Sí, esta mañana. ¿No me darán ustedes la alegría de irse todos a la vez? Sí, el señor Puig y yo tenemos que estar en Madrid a la hora de comer. ¿Qué hora es? Las 11 menos 10. ¡Qué lástima! Acaban de perder el de las 10:30. Pero no se preocupe, que el próximo pasa a las 12:32. ¡Contrariedad! Y es un cercanía. Cintia, ¿quieres que te lleve? Ay, sí, un poco, cuando se larga de mí. ¡Cabemos todos! Sí, pero sería una grosería que nos fuéramos todos. Mejor ustedes dos quédense aquí. Señor Rodríguez, apelo a sus sentimientos humanitarios. ¡Se lo rogamos, señor Rodríguez! Bueno, tal vez apretándonos un poco. ¡Muchísimas gracias! ¡Nos vamos! Pues en cuanto estéis listos. ¿Le damos una propina a Fermín? No sé, ¿usted qué opina? No sé, yo es que apenas lo he visto desde que llegué. ¿Qué le parece, no sé, 50 céntimos? ¡Cada uno es excesivo! Miren, yo creo que lo más equitativo es darle un euro entre todos. Pues mejor se encarga usted, sí, sí. ¿Y por qué yo? Porque usted para cuestiones diplomáticas se apaña mejor, no nos pintía. Vale, pero yo voy a por el coche, que lo tengo ahí fuera. ¿Me abandone? ¿Pero a qué juegan ahora? ¿Al escondite? No, nos vamos. Han ido a prepararse. Salimos en 10 minutos en el coche del señor Rodríguez. ¿Así de pronto? Bueno, me da el encargado. Toma, con nuestro agradecimiento. ¿Es usted? Un encanto. No tiene por qué estarme agradecido. Le hemos obligado a hacer cierto trabajo extra. Pasa a menudo, ¿sabe? Todos los fines de semana la casa se llena de gente molesta. Bueno, Fermín. Adiós, ¿eh? Hasta luego. Hasta luego. Como todos. Y no se les vuelva a ver el pelo. Pero eres un caballero. ¿A quién me recuerda? Ah, sí. A Rubalcaba. Buenos días, Fermín. Buenos días, tesoro. ¿Han llegado ya los periódicos? Claro, ya recogerlos.
martes pasado, nuestro objetivo localizó en el palco del Círculo de Bellas Artes a la maravillosa Estela Miss, tan fascinadora como siempre. ¡Estos periodistas! ¡El martes estaba horrible! El martes estaba adorable, mamá. Su zumo de naranja, recién exprimido. ¡Uy! Perdón, no señora. Gracias. ¿Me traigo algo? ¿Ha visto lo que dice el diario El Mundo de usted? Increíble. ¿Querrás decir El País? Hemos visto a la encantadora y brillante Estela Bliss. ¿No es acaso la más adorable de las mujeres y al mismo tiempo irresistible de nuestras actrices? Querido El Mundo, siempre con sus juveniles arrebatos. Querida, si quiero algo más que hacer una copa, avíseme. Mamá, me gustaría estar en una playa tropical rodeada de cocoteros, palmeras y tortugas gigantes. ¡Qué sueño más divino! ¿Por qué no se lo cuentas a tu padre? Igual saca hasta un guión para el cine. ¿Dónde están todos? Tienes razón. No tengo ni idea. ¡Ah! ¡Padre, ha tenido otro fracaso! Ya no estás acostumbrada. Buenos días, mamá. Hola, mamá. Mira lo que he terminado. ¡Pero mi hija mía! ¡Mira qué preciosidad de olla ha dibujado tu hermano! ¡Qué extraño! No me había fijado que Adel tenía cara de olla. Mándasela, nos reiremos. ¡Qué talento tiene mi hijo! Ay, y pensar que hace unos años eres unos chiquituelos que paseaban vuestros cochecitos con vuestras chichitas tan tiernas y sonrosaditos. No hay duda de que estaríais tiernos y sonrosaditos. ¡Eureka! ¿El qué, amor mío? ¿El qué? Esa porquería de novela. Le acabo de poner la palabra fin. ¿Has acabado La Pecadora? Por supuesto. Bien, pensabais que no iba a poder, ¿eh? 200 páginas. ¡No es maravilloso, hijito! ¡Tienes que leérnosla enseguida, George! Sí, 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 por supuesto. Os he traído el último capítulo. Lo tengo aquí. Es maravilloso. Vamos, que ya me han dado. ¿Ese chico? ¿Su cara me suena? En fin, estáis preparados. Sí, querida. ¿Recordáis que Violeta enfermó en París? Sí, por supuesto. Pues muy bien. Proseguiré desde aquí. ¡Ajam! París en primavera. Los campos elíseos brillan al sol. A su alrededor todo es una sonrisa. Niños vestidos de azul y blanco. ¡Apedreate! ¡Pate, pate! Cariño, es muy temprano para enfadarse. Alex, no te calles. Lo que vas a decir. Está bien, pero que no se vuelva a repetir. En los bellos jardines, las calles atestadas de vehículos en marcha, el taxi, taxi de los transeúntes. ¡Me gusta ese taxi, taxi! ¡Vuelta a empezar! ¿Qué ocurre ahora? Va para dos veces que se me interrumpe. Primero Alex, y ahora tú, con eso de que te gusta ese taxi, taxi. Es que es verdad. Me pregunto qué tiene de particular en un lugar. ¡Taxi! ¡Taxi! Suena realismo, querido. Parece sacado de una película de cine italiano. Pues como no te calles, acabaré por borrar. Papá, no, que no lo quites. Es que es genial, parece lo de ¡taxi! ¡Taxi! ¡Basta, cobarra! ¡No! ¡No! Entonces, silencio. Las calles atestadas de vehículos en marcha. El... ¡taxi! ¡Taxi! ¿Qué pasa? Nadie ha pestañado. Ah. Los coches parecen mezclarse a los demás rumores callejeros que parecen componer el tumulto de lo que podríamos llamar la melodía del país. James Todd, conduciendo su Ferrari de color rojo, entraba a la Place de la Concorde por la Rue de Saint-Honoré. ¡Ah! ¡Eso es imposible! La Rue de Saint-Honoré no tiene salida a la Place de la Concorde. Sí tiene.
tiene. No, papá. Te confundes con la bois l'anglais. Ni por lo más remoto. No seas obstinado, George. ¿Pero es que pensáis que yo no me conozco a París tan bien como vosotros? A ver, bueno, la verdad es que si papá ha escrito la obra, algo sabrá él, supongo, ¿no? No, Alex. No tienes razón. Se ha equivocado. Tú come, Pamela. Te aprovechará más que decir estupideces. No seas terco, George. Solo es un síntoma de chochez. París en invierno. James Tom conduciendo su Ferrari de color rojo en clave en la Place de la Concorde por la Rue de Saint-Honor. ¡Eso es ridículo! ¿Por qué no lo canto? ¡Porque es santo! La Place de la Concorde tiene salida a la Rue de Saint-Honor. ¡Te demostraré que estás equivocado! ¡Pues solo lo que estoy! No necesito que me demuestres nada. Mira, aquí está el hotel, tío. Esta es la Place de la Concorde y por aquí está la Rue de Saint-Honor. ¡Esa es la Rue Boissy d'Anglais! No, la Boissy d'Anglais es paralela a la Rue Rivoli. ¡Paralela! ¡Oh, Dios mío! ¡George, me tuve ensalada de esta forma! ¡No me estoy haciendo ninguna ensalada! No grites, agravas tu caso de demencia. ¡Esa porque tengo razón! Ay, mamá, pues Leo, cuando se pone, ¿para qué discutes con él si nunca te va a dar la razón? Es que estas pequeñeces me sublevan, revelan mi espíritu mezquino. A mí me importa un bledo lo que a ti te revele. ¡Si te pones vulgar, yo te retiro! ¡Al fin y al cabo, una buena idea! ¡George! Papá, de verdad, es la Boissy d'Anglais. Tú cállate. ¡Oh, cállate tú, alma impertinente! Pero es que no estaba siempre esa bien, es una burra en la Boissy d'Anglais. ¡Oh, perdona, repite eso! ¡Burra! George, te juro por todos mis antepasados que estás en un grave error. Pues tú puedes jurar lo que te venga en gana. La razón está de mi parte. ¿Pero por qué sigues? Que no te va a, que no te la va a dar, que no sabe discutir. Ah, ¿y eso por qué? Porque es terco como una mula, igual que tú. ¡Oh! ¡Estela! ¿O sientes que tu hijo me insulte de esta manera? ¡Mi hijo también es tuyo! Papá, en lo que me quede de vida volveré a leeros un solo fragmento de lo que escriba. Papá. ¡Que se habrá sido un fracaso! ¡No os importa nada! ¡Seguirá siendo un fracaso si sigues llenando tus novelas de absurdos! ¡Ya no soy absurdo! Sí que lo eres, tienes mal carácter, estás mimado y empiezas a chochear. ¡Esto es lo que faltaba! ¡Mimado, dice! ¡Pues no será por vosotros, que sois la familia más insoportable del mundo! ¿Insoportable? ¿Y si tan insoportable no se encuentras, por qué no te has ido ya de casa? ¡Ese! ¡Ese es el agradecimiento! ¡Pero vosotros escucháis, hijos míos! ¡Este hombre me vuelve loca! ¡Loca, loca! ¡Ya lo estabas diciendo hace muchísimo tiempo! ¡Loca, te volvieron los asesos de la doble! ¡Me te rodeaban diciéndote que eres un portento! ¡Cuando solo eres una cómica ramplona! ¡Exagerada! ¡Ramplona, dice! ¡Me lo dice un compositor de novela rosa! ¡Niño, no te puedes hablar con eso! ¡Que te calles! ¿Para qué me deslizaste? ¡Es mi hijo contra mí! A ver, venga, pues... Vale. Entonces, la Rue de Saint-Honor sale por la... ¡A la casa de la Concorde! ¡Y punto! ¡25 años de matrimonio! ¡Y hasta hoy no descubro la mezquindad! ¡Uy! ¡Pero si son otros invitados! ¡Que se va! ¿Se están yendo todos? Desde luego, hay personas que no tienen el más mínimo sentido de la educación. Verdaderamente. ¿Dónde les habrán enseñado modales a esta gente? Pásame el azúcar, Coffee. Toma, hermanita mía. George, querido, me muero de ganas de escuchar el final de tu obra. Y estoy seguro de que os va a encantar. Sigo donde lo dejé. París, en primavera. James Septon, conduciendo su Ferrari de color rojo, entraba en la Place de la Concorde por la Rue de Saint-Honoré.